Vamos a orientar la sesión de hoy con una persona que ha dirigido comunicación para entidades deportivas, para deportistas. Entonces vamos a ver un poco las buenas prácticas que se pueden hacer. Y antes que nada, nos gustaría un poco que conocerte un poco más. Cuéntanos un poco más de tu perfil. Pues voy a ver si soy capaz de resumirlo en un elevator pitch de menos de un minuto. Yo soy periodista deportivo en esencia. Desde hace más de 20 años trabajo en muchos medios de comunicación, actualmente, por ejemplo, en Radio Marca. Y hubo un momento en el que todo lo que transmitíamos a través de los medios, las empresas y los deportistas que había alrededor del deporte, nos pidieron si podíamos trabajarlo con ellos. Es decir, si podíamos generar historias para que ellos aparecieran en la prensa, la radio, la televisión o los medios digitales. Entonces, desde hace más de 10 años asesoro a deportistas y a empresas en este sentido, y como tú dices, pues he trabajado desde con pilotos del Mundial de Motociclismo hasta con gente que le ganó a Vettel y a Kubica en las World Series cuando existían en automovilismo, a deportistas paralímpicos con los que he tenido la suerte de estar, por ejemplo, unos juegos en Londres 2012 y donde espero estar en Tokio si los hay en 2021, y en startups también que tienen que ver con el deporte, y a eso le uno que doy clases en varios másters dentro del tema de la gestión deportiva. Vale, sí, te has ceñido un poco al tema, al tiempo elevator pitch, más o menos. cuéntanos un poco, ¿cómo puede afectar a la carrera de un atleta o un deportista la comunicación, tanto bien hecha como mal hecha? Mira, yo te voy a poner ejemplos de gente que, aun siendo top en su campo, tuvo un antes y un después. Por ejemplo, el ejemplo de David Casinos para mí es paradigmático y lo cuento siempre, incluso en nuestras clases. Yo tuve la suerte de trabajar 3 años con David, que para quien no lo conozca es uno de los atletas paralímpicos más importantes de la historia de España. Tiene 4 medallas de oro y 1 de bronce en 5 juegos distintos. Y en 2008, en Pekín, fue el abanderado de España, del equipo español. Es decir, que estamos hablando de un referente. Entonces, David, en 2012, a principios, vino a hablar con nosotros para ver si podía dar un salto. Y él, yo siempre recordaré una frase que me dijo, que es que él no quería volver a vender el cupón porque le parecía algo muy digno, pero pensaba que tenía aptitudes para hacer mucho más. David, cuando se quedó ciego con 25 años, fue recogido por la ONCE, estuvo durante un año entero en un centro en el que le enseñaban a vivir desde cero. Y empezó a compaginar la venta del cupón con los entrenamientos de élite. E incluso, habiendo sido medalla, como en Sydney 2000 y creo que en Atenas 2004, todavía el plan ADOP paralímpico, ADOP, no estaba en marcha. Él, a pesar de tener medalla, no tenía un ingreso recurrente a cargo del Consejo Superior de Deportes. ¿Qué pasó? Que en 2012 nos dijo eso. Entonces, nosotros le trazamos un plan a 3 años que veíamos muy claro. El primero era que, aunque haya cosas que tú no has contado, o que has contado y ya han ocurrido pero no han tenido repercusión, eso todavía puede ser noticia. De hecho, la mayoría de los impactos que tuvo David pre-Juegos Paralímpicos tuvieron que ver con toda su historia anterior. Nosotros le estábamos presentando a David a los medios, porque la mayoría de los medios no se habían hecho eco de ellos, porque los medios siempre veían el deporte paralímpico como noticia cuando había medallas, pero nosotros lo que intentamos darle fue noticiabilidad durante todo el año con muchas más cosas, contando su historia. Claro. Y además, luego encima en Londres ganó la medalla, ¿no? La segunda parte, o la segunda fase, ahora que estamos con la palabra fase, es un momento importante, la segunda fase vino con escribir un libro. Yo tenía claro desde el principio que teníamos que escribir un libro sobre David, no tanto por su historia, que también, sino porque estábamos en plena crisis brutal, te hablo del año 2012, y la gente empezaba a necesitar referentes. Lo había pasado muy mal, había gente sin trabajo, había gente en paro de larga duración, gente incluso se había quedado sin casa, y yo pensaba que el libro de David iba a ayudar a muchas personas a ver los problemas desde una perspectiva diferente, y así fue. Y además ese libro nos permitió volver a girar la rueda de un año de apariciones en medios. Y todo esto estaba enfocado ya a la tercera parte o la tercera fase, que era que David fuera conferenciante en empresas. Y
poco a poco eso fue ocurriendo, bien porque nosotros fuimos tocando algunas puertas o porque se le abrieron por otra parte, y al final, a día de hoy, David percibe más dinero de las conferencias que del planado. Sí. Con lo cual, fíjate, un deportista paralímpico que hasta que nosotros llegamos salía entre 4 y 7 veces al año en medios, solo en 2012 salió 185. Eso trasladado a lo que hubiera tenido que pagar, si hubiera tenido que publicitar con tarifas en los medios, pues hablamos de unos 80.000 euros que obviamente no tuvo que abonar. Sí, está claro. Pero me estás hablando también un poco de David, que al final, aunque no era tan conocido cuando empezaste a cogerlo, sí era una persona que tenía un recorrido en el aspecto deportivo. Pero cuando un deportista está empezando, vamos a decir, ¿cómo sería, desde tu punto de vista, cómo sería un uso adecuado de comunicación? Porque al final estamos hartos de ver malas prácticas, sobre todo en temas redes sociales de los chavales. ¿Cómo sería un uso adecuado? Es que la comunicación y las redes sociales son dos cosas distintas. Sí. Aunque vayan unidas, a lo mejor la estrategia de comunicación en medios difiere de la que tú tienes que hacer en tu día a día, y a lo mejor tú no tienes que estar en todas las redes sociales, o si estás en varias redes sociales, cada mensaje es diferente. Porque igual tú eres un deportista que empieza, pero que además tiene otras capacidades laborales, por ejemplo, eres un programador, puede pasar, y quizá tengas que estar presente en LinkedIn como programador y deportista, pero sin embargo tienes que estar presente en Twitter como deportista y programador. Sí, sí, sí. Entonces los mensajes son diferentes, y creo que ahí nunca hay una estrategia. La mayoría de gente no lo piensa. Entonces, hay una parte de estrategia de sentarte y decir, vale, ¿qué soy? ¿Qué aspiro a ser? ¿Cuál es mi realidad para no vender humo? ¿Qué estoy haciendo que no hagan los demás? Sí. ¿O qué estoy haciendo que, aunque lo hagan los demás, a mí, antes de ser deportista, me hubiera gustado que el deportista me contara? Porque la comunicación y el deporte tienen un componente de que la mayoría de la gente aspira a ser deportista, a la élite llegan 1 de cada 16.000, sí. Entonces el resto lo que quieren es ver qué pasa. Claro. Siempre. De hecho, en los esports, el ejemplo más claro es el streaming. Juega uno y le siguen 2 millones, ¿no? Sí. Al final, aquí tiene que ver con eso. La mayoría de la gente no se sienta, dice, no, es que quiero salir en marca. Vale, pero ¿contando qué? Sí. ¿Y cuándo? Porque mucha gente percibe que realiza una hazaña deportiva, le llaman y dice, no, yo ya no necesito salir porque salgo mucho en medios. No, no es verdad. Te han llamado como consecuencia de causa-efecto, pero ni ha sido en el momento que tú querías, ni con el mensaje que tú pretendías lanzar, ni buscando las especificaciones de cada medio de comunicación. Entonces, a un deportista que está empezando, tiene que tener muy claro quién quiere ser a nivel mediático. ¿Qué cosas quiere contar? A mí no me gusta Cristiano Ronaldo en ningún ámbito, pero tiene muy claro lo que quiere decir. Sí. De hecho, creo que lo tiene más claro que Messi. Sí, por ejemplo. Sin embargo, hay futbolistas que no han sido super pros, pero que han conseguido hacer cosas que el resto no hizo, ¿no? Entonces, claro, si hablamos de principiantes, hablamos de que estás en un mundo del deporte que la gente quiere ver. Sí. Pues empieza a contarles cosas desde dentro que normalmente no se vean. Sí, que le puedes aportar. Claro, y incluso te diría, si todavía no eres una persona hiper famosa, ¿por qué no empiezas a generar una imagen de cercanía en las redes sociales que suponga que una vez al mes una persona que te sigue se entrene contigo? Solo con eso ya estás creando comunidad, estás demostrando que no eres un atleta al uso, le estás dando un servicio a la gente. Incluso en un momento determinado puede haber gente que te diga, oye, pues me gustaría que me hicieras un plan personalizado, y tú, sin tener que entrenar con esa persona cada día, estás generando un dinero por otro lado. Entonces, al final, creo que cada deportista es diferente, pero también cada deportista tiene la posibilidad de contar cosas porque hace algo distinto al resto de los competidores. Claro, porque acabas de mencionar una cosa que yo creo que es bastante importante. La vida del deportista es la que es, y sabemos que los deportistas de élite se dedican a esto en exclusividad, pero hay un rango de deportes
donde la gente muchas veces tiene que compaginarlo con su trabajo. Entonces, acabas de comentar que a través de la comunicación puedes intentar incluso recibir ingresos de otra manera. O sea, este grado de reputación puede afectar bien o positivamente si se hace bien la comunicación y negativamente también si se hace nefastamente la comunicación. ¿Tú crees que una comunicación bien hecha, sobre todo ya pensando un poco más en deportes minoritarios, en los que no llegan a fin de mes, por así decirlo, sí. ¿Tú crees que la comunicación puede darles estas vías de ingreso? Porque al final son muchas historias que son muy potentes, muchas de ellas. La mayoría de gente no se da cuenta de las historias que tiene, porque como las vive o habla de ellas normalmente, no empieza a explotarlas, por decirlo de alguna manera. Sí. Y yo ponía un ejemplo con el hockey, que creo que dentro de las federaciones es una de las que mejor comunicación está haciendo en esta pandemia. ¿Por qué? Aparte porque su director de comunicación, Rafa Gambia, sea amigo mío. El hockey, como el resto de las competiciones, se ha parado. Sí. Sin embargo, en el hockey hay mucha gente con estudios superiores. Y eso ha permitido que Rafa genere reportajes en medios nacionales, desde con un bombero hasta con una jugadora internacional con la selección española que es médico y ha estado en primera línea de la unidad de cuidados intensivos. Sí. Y tú, eso no solo le está dando valor al deportista, le está dando valor a tu deporte. Y seguramente esa gente, en un momento determinado, va a tener la posibilidad de escalar laboralmente porque tiene una serie de cosas que el resto de personas no tienen, que son las capacidades que te da el deporte de élite y las que, en principio, te da también tu profesión, ¿no? Digamos que eres un doble profesional. Deportes que no llegan a fin de mes. Ahora hay un boom del running desde hace 10 años o 12 años, pero sí. Yo le preguntaba a mis amigos hace 10 años, ya no te hablo ni de 2007, de 2010, sí. ¿Quién eran José Antonio Redolato, Marta Fernández de Castro? Y nadie sabía quién era. Y José Antonio Redolato fue campeón de Europa de 1.500 metros, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin embargo, José Antonio y Marta han sabido crear una marca personal por encima de atletas que han sido mejores que ellos y generar una comunidad en la que han encontrado un trabajo que no iban a tener, porque la mayoría de gente que salía del atletismo, aparte de que no había conseguido ganar el dinero suficiente para vivir el resto de su vida, o mal vivían como entrenadores o se tenían que dedicar a otra cosa. Sí, y ellos, sin embargo, siguen haciendo lo que querían y además con mucho más valor. Entonces, creo que cada uno puede aportar. Siempre hay comunidades. Yo creo que el dinero está en los micronichos. Sí. Si tú juegas a pelota o juegas a hockey hielo, siempre va a haber muchos aficionados de hockey hielo que quieran entrenarse contigo o a los que puedas enseñar o que puedas tutorizar. Pero la mayoría de la gente solo piensa es que no me llega una subvención. Es que lo siento mucho, pero estamos viendo en esta pandemia que las subvenciones, lamentablemente, no tienen que ser para el deporte. No. Para el resto de las cosas. Hay cosas más prioritarias, está claro, y lo estamos viendo todos. Y al final el deporte no deja de ser un entretenimiento para muchos, aunque para muchos es su pan de día a día, pero no deja de ser un entretenimiento para la gran parte del público. De todas maneras, por reconducirlo un poco, tengo un amigo periodista, que igual lo conoces, que decía que vivimos en la primera generación que los jóvenes superan tecnológicamente a sus padres, ¿no? igual te suena la frase, ¿no? Entonces, hablando un poco de los deportistas que están empezando, que están comunicando y que sabes que hoy en día se transmite la vida 24 horas prácticamente, que es Instagram, Twitter, LinkedIn, en parte en jóvenes quizás un poco menos porque al final no tienen ese perfil profesional. TikTok ahora también está subiendo bastante. ¿Cómo crees que primero, les afecta a estos jóvenes o esa huella digital puede afectar a los jóvenes a largo plazo? Y segundo, ¿cómo pueden los padres, al final, ya no te digo controlarles, pero cómo pueden ayudarles? Porque al final la comunicación también tiene un
un ámbito de experiencia que los padres, aunque no hayan comunicado, sí que saben un poco qué está mejor y peor comunicado. Te voy a empezar por la segunda. Los padres pueden ayudarles pagándoles un curso de redes sociales. Sí. O que doy clases en másters de universidades superiores. Sí. Cuando pregunto a la gente que cursa esos másters y que se gasta entre 6 y 12 mil euros en los másters, sí, el 90% no han hecho un curso de redes sociales. Con lo cual, yo de las 10 horas que imparto, 2 las tengo que dedicar a explicarles las redes sociales. Entonces, esta es la realidad. O sea, como la tecnología nos ha atropellado a todos, sí, creemos que sabemos usarla, pero no es verdad. Sí. Estamos viendo los problemas ahora con el tema del teletrabajo y la gestión del tiempo. Estamos viendo, voy a poner un ejemplo claro de la sociedad tecnológica que creíamos que éramos y que no somos. Sí. Hace 60 días, 10 días antes de que empezara la pandemia, o 20 o 15, sí, el 80% de la gente que hoy usa Zoom, Jitly, Microsoft Teams y todo el resto de herramientas, no solo no las había usado nunca, las desconocía. Sí, sí. Las desconocía. Me encuentro entre uno de ellos, de hecho. Esa es la realidad. Y tú eres un, sí, perfil técnico. Sí, sí. Lógico. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Lo mismo que los niños o, sí, o las niñas creen que saben usar TikTok, que saben usar Instagram, y que tú sepas usar la herramienta no significa que sepas utilizarla para comunicar. Sí. Igual que tú puedes saber pegarle patadas a un balón, pero eso no significa que seas un buen futbolista. Está claro. Entonces, al final, lo mejor que pueden hacer los padres, si no son capaces de poder ayudarles porque no tienen ese perfil, es pagarles un curso de redes sociales. Y lo segundo, un poco yendo a la primera pregunta, es, tienen ahora TikTok, tienen Instagram, la huella digital. Me voy a un caso de un futbolista de élite que está jugando en el Real Valladolid, que es Sergi Guardiola. Para quien no conozca la historia, Sergi Guardiola, con 14, 15 años, pone un tuit en contra del Barça. Sí. El Barça B, varios años después, lo ficha con mucha opción de que Sergi Guardiola se vaya al primer equipo. Sí. Ese tuit trasciende y eso directamente supone que Sergi Guardiola sea despedido del FC Barcelona. Está a punto de quedarse sin equipo, lo recupera el Valladolid, es un futbolista magnífico que acabará, sí, jugando en equipos mayores. Mm. La huella digital te acompaña y no se borra, sí, pero te va a acompañar ahora para posibilidades futuras laborales en el deporte, te va a acompañar ahora para posibilidades futuras laborales sin el deporte. Sí, entonces, claro, o eres consciente de lo que publicas, porque por muy gracioso que te creas, eso va a estar ahí y dentro de 5 años no lo vas a ver igual que hoy. Sí. O vas a tener un problema porque te puedes hacer una persona pública de la noche a la mañana y de ahí ya no te saca nadie y te van a investigar en todas partes. Sí, está claro. Además, me gusta que me menciones el caso de Guardiola porque la siguiente pregunta iba totalmente encaminada hacia él. Entonces, era un poco saber si la reputación, en este caso, o sea, ya no estamos centrando un poco en redes sociales, pero al final es comunicación en general. Puedes hablar de un blog, de entrevistas que hagas, si te las hacen desde edades tempranas, me da igual. Entonces, la reputación es tan importante, puede limitar el crecimiento. Y te mencionaba precisamente, por un lado, el caso Guardiola. Por otro lado, el caso Banega, que aquí en Valencia también lo conocemos, aunque al final acabó fichando por Valencia. Pero cada vez más estamos viendo casos de este tipo, porque, por supuesto, ahora ya estamos generando un track o esta huella digital que antes no había. Entonces, ¿puede limitar ese crecimiento, la reputación? Mira, yo me voy a ir al revés. Ya que hemos hablado de gente que no lo ha hecho bien. Sí. Yo siempre pongo un ejemplo en el mundo del fútbol de Juan Mata, ¿vale? Uh-huh. Juan Mata es factible que no esté entre los 100 mejores jugadores de fútbol del mundo. Sí. Muy posiblemente. Uh-huh. Pero empezó a hacer cosas que no hicieron los demás. Por ejemplo, el día antes de jugar la final de la Liga de Campeones con el Chelsea, se grabó un vídeo en la habitación con su compañero, hablando un poco de vulnerabilidad, de este es mi primera final,
estoy nervioso, no sé qué va a pasar, y eso lo subió a Twitter. Sí. Aparte de que le subieron enormemente los seguidores, sí. Juan estableció algo muy importante y prácticamente antes que nadie, que fue contarle cosas personales que tú quieras transmitir a tus aficionados de tal modo que generas una empatía con ellos, ¿no? Y luego, bueno, todos sabemos el incremento de solidaridad que ha habido gracias a Common Goal, no tanto como podía esperar Juan, todo se ha dicho, y otro tipo de cosas que ha ido haciendo que no ha ido haciendo los demás. Entonces, ¿cómo un tío que no es top 100 del mundo genera discursos en la ONU, reuniones con Bill Gates, patrocinios de marcas que normalmente se irían a los top, pero que se deciden a hablar con ellos? De hecho, te voy a contar una oportunidad que perdió una marca francesa de automóviles cuando nosotros colaborábamos con ellos, cuando Mata todavía estaba en el Valencia, pero ya se sabía que iba a ser traspasado al año siguiente. Fue cuando Renault sacó el primer coche eléctrico, el Twizy, que hubo en el mercado, que era además un coche joven para la ciudad, para dos personas. Entonces les propusimos que Juan fuera la imagen en España porque era joven. De momento era asequible porque todavía no había sido internacional, pero lo iba a ser. Todavía jugaba en el Valencia, pero ya se estaba hablando de otros equipos, como acabó pasando con el Chelsea. Sí. Iba a ir a un segmento de población que era el que podía comprar o querría comprar ese coche, y encima él era un tío tecnológico, como estábamos hablando. Sí. Pues Renault no lo vio. Y seguramente luego se ha gastado mucho más dinero en intentar que el Twizy funcionara, ¿no? O sea, al final, la reputación, para bien y para mal, te influye totalmente. Y hay gente que tú crees, perdona por la palabra, que es imbécil viéndola en las redes sociales, sí. Y luego en el cara a cara es un trozo de pan. Sí, claro. Pero también hay que saber lo que transmites, ¿eh? Porque sí, igual pareces un cobrado y eso puede evitar, por ejemplo, que en el futuro alguien te fiche porque cree que vas a ser un elemento discordante en un vestuario. Sí. Aquí, ya. Y después, también tenemos que calcular, porque yo sé que Juan Mata, por ejemplo, hizo prácticas muy buenas en sus perfiles, en sus redes, pero ¿en qué porcentaje las redes o esta comunicación en primera persona puede llegar a distraer a la gente? Porque es verdad que hay gente que hace un uso abusivo, que está todo el día metido y lo estás viendo, y al final le tienen que decir un poco, córtate un poco, ¿sabes? Mira, esta pandemia nos está enseñando que hay, no voy a hablar de futbolistas, hay muchos perfiles de deportistas, sí, que sin unas rutinas de entrenamiento, vida social, etcétera, solo son capaces de jugar a videojuegos, sí, de hacer directos de Instagram, sí, o de estar todo el día en las redes sociales. Sí, sí, sí. Y eso es contraproducente, porque lo que estás diciendo es, soy un zote y no me leo un libro en 50 días. Sí. ¿No? Sin embargo, sí, sí, hay casos que son todo lo contrario. Entonces, ¿por qué te hablaba de estrategia al principio? Cuando tú tienes, claro, una estrategia, sabes qué quieres comunicar, cuándo tienes que hacerlo. Incluso, aunque no tengas una persona profesional detrás, hay herramientas con las que puedes decidir publicar durante la semana de manera programada, sin, sí, tener que estar pendiente de tener que subirlo. Entonces, eso lo que te permite es no tener que estar constantemente pendiente de las redes. Sí. Pero para la mayoría de gente joven, y más la que empieza el deporte, las redes han sido su elemento de comunicación. Hay mucha gente que se comunica a través de mensajes directos de Instagram y no de WhatsApp, por ejemplo. Sí, sí, sí. O con los chats de TikTok. Entonces, claro, para ellos eso es socialización. Pero la clave de no estar todo el día en las redes es que tú les des un uso profesional. A lo mejor puedes tener una red que sea personal y eso, sí, lo has de dejar claro. Sí, sí, sí. A lo mejor tu Instagram es personal, y tu Twitter y tu TikTok son profesionales, o estás metido en LinkedIn. Sí. Pero la mejor forma de no estar constantemente en las redes sociales es saber que quieres comunicar en ellas cada día o cada dos días o cada cinco días, y el resto del tiempo no estar pendiente. De hecho, hay una nueva palabra que a mí me gusta mucho
que se ha acuñado. Sabes que había un acrónimo que era el FOMO, el Fear of Missing Out, que era el miedo a quedarte fuera de todos los planes que hay alrededor de las redes sociales. Y ahora empieza a haber, con este confinamiento, el YOMO, un J, que es el Joy of Missing Out. El disfrute de no estar conectado constantemente, ¿no? De quedarte fuera, ahí también nos vamos hacia una sociedad diferente en este sentido. Sí, al final es un poco lo que estábamos hablando antes. Es identificar qué quieres hacer tú o identificar tu propio discurso y encontrar el canal adecuado. Dependiendo de tu canal o dependiendo de lo que tú vas a hacer, hay canales mejores y peores. Estamos viendo, por ejemplo, muchos deportistas que empiezan ahora con el tema del CrossFit, con todos los invitacionales, etcétera. Tú sabes que tienen mucho componente de Instagram, pero quizás, por ejemplo, pues Facebook, por decir otra red social, o blogging, no le aporta nada. Otros deportistas que están haciendo entrenamientos en directos quizás van a más hacia Twitch o hacia YouTube, quizás, o sea, al final hay que identificar un poco el mensaje que se quiere dar. Y en relación un poco a eso, sí que te quería preguntar una cosa. Es acerca de la comunicación en primera persona. Sabemos que hay muchas personas como tú que ayudan a la comunicación de los deportistas, pero muchas veces, también por desconocimiento o porque quizás todos creemos saber más que nadie, ¿no? Se decide arrancar por comunicar en primera persona, ¿vale? Hemos visto casos recientemente, pues por ejemplo, Gerard Piqué, que sabes que dijo, bueno, pues dejar de contar los medios de comunicación lo que yo hago, lo voy a contar yo en primera persona. Y creo que arrancó él con otros jugadores de Players Tribune, creo que se llama. Sí, lo que pasa es que no llegó a salir la publicación de Players Tribune aquí, pero sí que sigue siendo una referencia en Estados Unidos. Exacto. Y después, por ejemplo, los propios entrenadores sí que tienen The Coach's Voice, que hacen publicaciones en varias redes sociales. Y después también tenemos la contraprestación, o sea, lo opuesto. Es, por ejemplo, encontramos deportistas como Kevin Durant, que se hizo 10 millones de perfiles de redes sociales y le contestaba a todo el mundo, ¿no? Entonces, con perfiles falsos, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene? Sobre todo, ya te digo, orientado un poco a la gente que empieza, que tiene menos background que contar o menos bagaje, menos en la mochila que contar, como me decías antes, David. Esa comunicación en primera persona, ¿cómo se puede llevar? ¿Qué orientación se le debería dar? Yo creo que más que contar lo que tú haces, deberías contar cómo puedes ayudar a los demás desde tu posición. Hay una cosa de Piqué que es coherente y otra que no. Él ha hecho muy bien y se ha creado una marca personal que te guste más o menos, tiene un impacto muy grande, pero cuando quiso traer la Copa Davis a España, lo primero que hizo fue convocar una rueda de prensa. Entonces, ya no hay tanta coherencia, porque si usas tus perfiles para todo, es para todo. No puedes renegar de los medios de comunicación y luego irte a ellos para intentar tener un impacto mayor, ¿no? Entonces, claro, la comunicación en primera persona, si no eres Gerard Piqué, obviamente no va a tener el mismo impacto. Yo aprovecharía más para contar el día a día de cosas que no se ven, que a la gente le gusten y que puedan ser trasladables a las personas practicantes de ese deporte de manera amateur, que mirad, hoy he bajado mi tiempo 2 segundos, porque eso lo puedes contar tú y 712 atletas más. Entonces, la gente tiene que entender que las redes sociales no son una cámara con la que tú le hablas al mundo. El sobrenombre de sociales viene porque socializas con ellas. Y si tú a tu comunidad no la alimentas, esa comunidad desaparece y te deja de seguir. Entonces, tu comunidad te sigue por lo que eres, pero también por lo que ofreces. Porque si lo que eres es que eres un cretino, pues habrá gente que te siga, pero ¿no? Entonces, al final, creo que los deportistas, muchas de las cosas que tienen que entender es que tienen que ayudar al resto de la gente que no lo son. Por ejemplo, mira, ya no te voy a hablar ni de deportistas profesionales. Entrenadores de deportistas que la mayoría de gente desconoce, por no decir el 95%, y que no suelen tener una marca personal ellos de ninguna manera. Los entrenadores
son capaces de conseguir que mucha gente se entrene en circunstancias difíciles. Que un deportista que se ha lesionado vuelva a los entrenamientos. Que gente con sobrepeso que viene después de un verano a lo loco se vuelva a poner en forma. Todo eso tiene traslación a la sociedad. ¿Por qué no das consejos o haces microvídeos de si estás lesionado, haz esto? Si tienes sobrepeso, haz esto. Te lo digo yo, que trabajo con gente que luego compite en deporte de alto nivel. Es que los entrenadores siempre están en un segundo plano, están desaparecidos y, sin embargo, muchas veces son clave en el éxito o el fracaso de la gente a la que entrenan. Pues yo creo que ahí tenemos una vertiente clara de cómo generar una marca personal, sí, donde tú comunicas en primera persona, pero también estás ayudando a tu comunidad. Muy bien. Me voy a quedar un poco con este concepto, porque en realidad la última pregunta que tenía era, pues eso, consejos y buenas prácticas. Pero ese cuenta tu historia en primera persona me gusta mucho, porque al final yo creo que es el poder que tenemos hoy en día, que no teníamos la década de los 90, por ejemplo. Ese contar tu historia, impulsar tu historia, es un poco también el lema que tratamos de trasladar en Scouting. Pero esas buenas prácticas que impulsen tu historia, yo creo que son la clave en los tiempos que vivimos ahora mismo. No sé cómo lo ves. Sí, yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que tenemos una ventana al mundo que creíamos que nunca íbamos a tener de manera personalizada. Pero igual que eso es una oportunidad muy grande, también puede hacer que la apriques. Sí que es verdad que la mayoría de gente... hay una regla que es el 90-9-1. El 90% mira las redes, el 9% interactúa y solo el 1% genera el contenido. Pero porque la mayoría de gente tiene miedo a contar cosas. Entonces, yo creo que la regla básica de las redes sociales es no digas en las redes lo que no le dirías a una persona cara a cara. Sí. Entonces, si lo que le dirías a una persona cara a cara es eso, hazlo. Si no, no lo hagas, porque siempre va a tener un efecto boomerang que te va a rebotar. Hay que perderle el miedo a las redes, porque quien le pierde el miedo y es capaz de manejarlas con buen tino, tiene un punto de diferencia con respecto al resto. Y tenemos una oportunidad muy grande de poder mostrarnos que de otra manera no tendríamos. Y que hace, no te hablo ni de hace 10 años. O sea, es que hace 15 años Facebook no existía en España, ¿no? No. Fíjate todo el cambio. Sí. Entonces, ahora, pero también para eso tienes que saber dónde estás. Tienes que saber que si te metes en Facebook, Facebook tiene un algoritmo que solo hace que tus mensajes lleguen al 30% de las personas que te siguen. Sí. Entonces, si tú crees que estás lanzando al universo y no es verdad, igual dices, esto no funciona. Sí. Claro, es que tienes que saber qué pasa. Sí. Tienes que saber por qué. Y todo eso también requiere una formación que la mayoría de la gente no tiene. Ya, está claro. Bueno, pues, como te decía, era la última pregunta. Muchas gracias, David, por habernos acompañado hoy. Y si quieres contar un último consejo antes de irnos, si no lo cerramos ya esto... Yo el último consejo que diría es que la gente no se obsesione con su comunicación. Que hay gente que puede y tiene capacidad de generar contenidos cada día, sí, y hay gente que puede y tiene la capacidad de generar contenidos una vez al mes. Mm. Lo importante es que el contenido que generes no realice ruido, sino que aporte algo de valor a tu comunidad. Sí. Crea una comunidad que sea muy concreta, porque si disparas a todo lo que se mueve, al final vas a ser inespecífico o inespecífica, sí, y no tendrás en realidad ninguna opción de poder ser diferente al resto. Así que creo que hay que perderle el miedo a las redes, pero también generar estrategias para que luego estas puedan considerarse efectivas. Muy bien, pues nos quedamos con esa idea. Muchísimas gracias, David, y nada, un placer haberte tenido aquí. Igualmente, y nunca creía que fueras tú el que me iba a entrevistar a mí. Así es. Estoy encantado y te lo agradezco muchísimo. Muy bien, estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.